No tenemos por costumbre hacer trayectos marítimos porque vivimos en la zona de interior, pues lo que normalmente solemos hacer es zona de travesía, zona de montaña, pasear por el campo, hacer bicicleta de montaña y cosas así en campos como los que vivimos, campos de Castilla. La historia que se cuenta aquí es del año 2005, el 24 de diciembre, cuando marché a hacer esquí de travesía a la zona de la Sierra de Béjar. La verdad que con tiempo y experiencia pues hemos recorrido casi todas las montañas que tenemos más cercanas. La Sierra de Béjar es muy conocida porque viviendo cerca pues lo normal es que la visitemos con frecuencia. Y en aquella ocasión pues bueno pues hice esquí de travesía, cosa que no es nueva porque suelo hacer esquí de modo habitual. Zona de montaña con nieve lo tenemos por cosa habitual. En más de una ocasión nos ha tocado poner las cadenas al coche. Yo me acuerdo perfectamente de cuando fuimos una vez a Valdesquí. Había algo así como 11 coches tirados en las cunetas y nosotros nos arrastramos con el coche por encima de toda la nieve hasta las pistas de esquí. Acabamos en Valcotos. La antigua estación de Valcotos, que ahora mismo ya no existe porque lo han hecho Parque Natural de Peñalara, pero en esa zona pues estuvimos prácticamente esquiando cuatro en las pistas de un modo maravilloso y no había nadie por allí porque el día era terrible. Tuvimos que ir subir con las cadenas puestas en el coche y volver con las cadenas hasta zona más baja. También me acuerdo de haber puesto las cadenas en Formigal, por ejemplo, para subir a las pistas y en otros sitios como por ejemplo Valdezcaray y Alto Campoo. Ahí en Alto Campoo estuve, me acuerdo, una vez poniendo las cadenas casi una hora y fui incapaz de ponerlas del frío que hacía. Primero las puse con los guantes, luego las puse a manos desnudas y fue imposible, una hora poniéndolas y ya terrible. La última vez que he puesto las cadenas ha sido en Manzaneda, en Orense. Ahí, bueno, me había prometido no volver a poner las cadenas y ir en días de buen tiempo, pero vamos, imposible. Aquel día me cogí muy mal. Me metí por un camino medio perdido y al final tuve que poner las cadenas. Ha habido otra ocasión en la que he puesto las cadenas y ha sido ahí en la Sierra de Béjar. Bueno, ahí, pues ya digo que estamos acostumbrados a subir a esa zona. Y una vez que subí con sol se puso mal día y en 10 minutos se llenó la carretera de nieve hasta 10 centímetros. Vamos, me dio tiempo a dar la vuelta al coche, poner las cadenas y bajar con ellas.
La verdad que aquel día que subí a las pistas de esquí con los esquí de travesía, hice el trayecto de 8 kilómetros desde la zona del Canchal Negro hasta La Ceja, donde está la laguna del Trampal, por encima de donde está la laguna del Trampal. Y cuando volvía, resultó que me encontré a unos paisanos por allí que iban con su GPS y me dijeron: No, vente con nosotros, vente otra vez a La Ceja. Pero claro, como yo ya había ido, pues no me hizo ninguna gracia y yo ya iba de vuelta. Me tenía que haber ido con ellos porque el trayecto seguramente hubiera sido más favorable. Yo me marché directamente hacia la zona del Canchal Negro y ahí pues me pilló una niebla totalmente cerrada, imposible de ver, imposible de localizar los sitios donde estaban los montículos que servían de referencia y al final acabé en la otra vertiente de la montaña, me fui hacia la zona de Ávila. Y bueno, allí pues ya fue imposible regresar porque se hizo tarde, ya había cogido la vertiente para abajo. Con el paso del tiempo y el inútil uso de la brújula, me había desviado en el trayecto de retorno, tanto que se hizo imposible retomar el sendero original. La decisión estaba tomada: bajar de la montaña por cualquier sitio antes de que anocheciese y evitar el rudo frío de las alturas. Algún pueblo encontraría al final de algún valle. La verdad que no sé por dónde bajé. Anduve destrepando por todas las rocas, malamente. La verdad que con las botas de esquí, fatal.
Llegué a una zona en la cual tuve que tirar los esquís al precipicio porque no hubo forma de bajar con ellos, ahí agarrándome la roca, pues malamente. Y cuando había destrepado me encontré que los esquís estaban perfectamente, no estaban rotos. Total, que seguí bajando y al final se me hizo de noche. Frío, una niebla de 5 metros se ve. Pero se sabe por dónde se va. A ver cuál es el camino, o el de subida o el de bajada. Aquí no se ve nada, pero nada de nada. Con un esquiar ya cansado, llegué a un precipicio por el que a duras penas pude descender con las tablas y los bastones en las manos. Pasé sobre nieve y charcos por diversos prados, pero llegado a otro precipicio infranqueable, tuve que liberarme del material para poder bajarlo. Tiré esquís y bastones al abismo. Destrepar la pared del precipicio no fue fácil con las botas de plástico de esquiar, que resbalaban a cada movimiento, pero agarrado a cada resalte del muro llegué abajo. Por suerte los esquís no estaban rotos, pues la nieve había amortiguado el golpe. Llevaba en la mochila casi de todo, comida y ropa, pero no había puesto una linterna. Según oscurecía, se haría cada vez más imprescindible. Según bajaba la cuota de altura en la montaña, el frío se hacía más soportable, pero a buen seguro seguiría estando por debajo de los 0 grados. Entre la sobrevenida penumbra parecían verse luces a lo lejos, posiblemente de un pueblo, y en cálculo de aproximación a quizás unos 10 kilómetros de distancia. Sería casi imposible llegar a través del pedregal nevado sin una linterna. En el trayecto de bajada, no sé cómo me las arreglé, pero bueno, la verdad que oscureció tanto que ya no podía ver casi nada. Me tenía que haber llevado la linterna. Ahora la meto en la mochila habitualmente, pero vamos, antes, pues, ¿quién iba a pensar que yo me iba a quedar por ahí? Si lo hubiera llevado, a lo mejor hubiera tenido mejor suerte para llegar hasta el pueblo y poder pedir que me llevasen hasta el coche, pero no fue así. Total, que anduve por allí tratando de bajar entre los pedruscotes y en un momento dado vi que había un canal de agua y dije, bueno, este canal de agua va a resultar que se va a juntar ahí abajo y no va a permitir saltar al otro lado. Entonces yo dije, bueno, pues ahora que es pequeño el canal, pues lo voy a saltar para ir por la parte alta de la montaña, que allí no me pillara ninguna corriente de agua grande. Y nada, apoyé los esquís a modo de pértiga y salté el canal, pero qué mala suerte que resultó que me caí en el canal. Me caí en el canal y el agua que llevaba, que era bastante, pues solo con la caída ya me empapó casi hasta el cuello. Debía de ser por lo menos de un metro y algo de altura la profundidad del canal, pero vamos, suficiente para empaparme de todo. Y bueno, ahí anduve después tratando de quitar toda la ropa, de escurrirla hasta el máximo, volvérmela a poner. Ya, ojalá, pero se hizo muy tarde. O sea, ya era de noche y no había forma de bajar más
por los pedriscotes y por la oscuridad, porque claro, era tropezarse constantemente. Así que ya no tuve otro remedio que pensar en hacer noche y quedarme allí. La verdad que anduve mirando por allí a ver dónde podía quedarme y dije, bueno, a ver si busco un sitio que no esté demasiado húmedo, porque claro, todo eso estaba nevado, húmedo. Y dije, bueno, en unas piedras que parecían medio planas, dije, pues por aquí, aunque se me puedo echar, y me pongo toda la ropa que tengo en la mochila, y bueno, pues estaré relativamente bien hasta el día siguiente. Y eso fue lo que hice. Lo que pasa es que dio la mala suerte de que se puso a llover. Joder, de verdad es una cosa, o sea, tras de que me había caído en el canal, me había empapado de todo, y luego tuve encima que estar expuesto a las inclemencias de la lluvia. Pero la verdad que, bueno, tenía en la mochila un poncho. Entonces lo abrí, lo puse a modo de sábana, me lo puse encima mientras estaba tumbado allí durmiendo, y todo el agua que fue cayendo pues fue escurriendo por el poncho, y la verdad que no me mojé nada. Eso fue una suerte, porque por allí no había ni una cabaña de pastores, ni una cabaña de alta montaña, ni nada. O sea, era a campo descubierto. Ni un miserable árbol. Total, que eso me ayudó bastante para que no me calase. En ese tiempo, pues tuve la suerte de que justo en esa parte de la montaña cogí algo de cobertura, el teléfono móvil, pude llamar a casa. Bueno, la verdad que ya se pusieron nerviosos, empezaron a llamar a la Guardia Civil de montaña, allí anduvieron dando vueltas. Yo creo que debieron de llegar hasta donde estaba el coche, al ver que no estaba allí, pues se marcharon y se acabó. Y así sucedió el tema hasta el día siguiente, ya cuando volví a llamar, que ya había bajado hasta el pueblo más cercano, pues ya avisaron otra vez a la Guardia de Montaña para que cesase en la búsqueda, ¿no? Yo prefería, aunque sea arrastrarme por la montaña, que tener que pedir ningún apoyo de rescate. Me parecía una tontería, vamos, ya sería el colmo. Cuando uno va a la montaña, pues ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, si tú te buscas el problema, tú te lo solucionas. No tienes por qué estar pensando en que tengas que tener apoyos a cada sitio que vas. Me acuerdo de algunos compañeros de montaña que, cuando estaban sofocados por ahí de andar, decían, ¡ay, que llamen al helicóptero de rescate! Oh, macho, pues desde luego, si tienes una dificultad para andar y subirte a un sitio problemático, pues no te subas. O sea, si tú subes, pues tú te buscas la solución para bajar. Esa es cosa tuya. Ya cuando iba bajando hasta abajo, pues bueno, ya la verdad que no había nieve, iba con los esquís colgando, con la mochila encima, con el peso de todo, y llegué hasta un camino, por allí me metí, se veía el pueblo a lo lejos, y resultó que había un paisano allí del lugar que estaba dejando unas alpacas de heno para las vacas, y bueno, ya le convencí de que me llevase hasta el pueblo. Me montó en su coche. Con los esquís malamente metidos en el coche, claro, y al final acabamos en el pueblo. Y el señor resultó que era
el que regía el bar del pueblo. Y tenía puesto allí un fueguecito de maderas estupendo. Y luego, nada, yo dije, pues mira, como me he quedado toda la noche por ahí sin tomar nada caliente, a ver si me pones un cafetito de esos calientes de desayuno. Y el hombre, pues, hasta cogió y me invitó. La verdad que se portó bastante bien. Le terminé convenciendo de que me llevase con el coche hasta donde yo había dejado el mío, y bueno, pues luego ya, claro, le pagué el trayecto, pero en fin, tuve que medio convencer porque el hombre estaba allí esperando a que la gente saliera de la iglesia para ir al bar a tomarse algo, y claro, pues estaba ocupado, estaba ocupado. O sea, o una de dos, o me llevaba a mí hasta donde había dejado el coche, o se quedaba a atender a los otros paisanos del pueblo, ¿no? Bueno, el caso es que antes de que saliera la gente de allí de la iglesia para ir al bar, pues me llevó hasta donde estaba el coche, le pagué el trayecto y el hombre se volvió a su tarea, ¿no? Me había recorrido toda la montaña de lado a lado, y total que desde allí con el coche hasta donde yo había dejado el mío había unos 40 kilómetros de distancia. Y la verdad que había hecho un recorrido largo y estaba súper cansado todo el día. Circunstancias como estas en la montaña se las puede encontrar uno cualquiera. Cualquier persona se la puede encontrar. Es una cosa a veces impredecible. Pero bueno, sí que es verdad que hay que llevar medios, ¿sabes? O sea, hay que llevar equipación en la mochila y hay que llevar cualquier medio que sea útil para poder volver con tranquilidad. Y lo único que me sentó mal de este trayecto es que había quedado el día 24 para cenar con la familia y resultó que aparecí el día 25 de diciembre sin haber podido ir a cenar como había dicho. O sea, eso es lo que más me quemó. No el haberme quedado en la montaña ni el trayecto que hice. La verdad que no pasé frío, ni pasé miedo, ni pasé nada. O sea, estuve bien y lo único que me quemó es el no haber podido estar en la cena familiar como había dicho.